Os hemos convocado para dar cuenta, sabéis, estamos inmersos en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Hecho y queríamos trasladaros una noticia absolutamente positiva, y es que ayer lunes la Junta de Portavoces del Ayuntamiento del Hecho, convocada por este alcalde, aprobó por la unanimidad de todos sus integrantes el programa de participación ciudadana para el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Hecho. Esta decisión es fruto del intenso trabajo desarrollado desde hace meses por este equipo de gobierno en coordinación con el equipo técnico multidisciplinar encargado de impulsar técnicamente este proceso de revisión en virtud, y como sabéis, de la encomienda concedida en su día mediante el proceso de adjudicación correspondiente. Hemos trabajado en una propuesta sobre participación innovadora, ambiciosa y compleja sin duda en su desarrollo, pero estamos dispuestos sin duda a arriesgar desde el convencimiento absoluto de la necesidad de extender y suscitar entre una ciudadanía diversa y plural como la del hecho la necesaria reflexión sobre una temática central para el futuro de nuestro pueblo como es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Una propuesta que ha sido sometida, como decía, a la consideración de todos los grupos políticos municipales con los que hemos trabajado codo con codo para saber de su criterio, de su opinión y también para acoger y examinar las peticiones de modificación o mejora que nos han trasladado en relación a nuestras propuestas. Quiero, por tanto, desde aquí, sin duda, poner en valor y subrayar la actitud responsable y constructiva que hemos encontrado en todos y cada uno de estos grupos políticos municipales. Una actitud que ha desembocado, que ha posibilitado, en definitiva, este acuerdo unánime adoptado, como decía, ayer lunes en Junta de Portavoces. Quiero, por tanto, también subrayar la realidad de esta unanimidad con la que, sin duda, respondemos a la exigencia de una ciudadanía que reclama acuerdos entre sus representantes que posibiliten el avance en las cuestiones trascendentales para el municipio como es la que nos ocupa hoy. Estamos, como decía, ante una apuesta clara por la participación y con ella por la búsqueda de los consensos más amplios posibles en una temática como es la definición del derecho del futuro, que requiere, sin duda y en nuestro entender, de procesos de reflexión y puesta en común que desemboquen en puntos de encuentro lo más amplio posibles a fin de que todos y todas nos encontremos cómodos tanto en el camino como en el objetivo final de este proceso, que no es otro que el de trabajar con perspectiva de futuro por un hecho mejor para las nuevas generaciones. Termino por mi parte, y sin perjuicio de la exposición más detallada que realizará Joseba, invitando a la ciudadanía, agentes sociales y tejido asociativo en general a participar en este proceso sin duda decisivo para el hecho. Es más, como explicará Joseba, para ello vamos a habilitar también programas de formación de la ciudadanía y de los agentes sociales que quieran participar en este proceso. Por tanto, va a ser una participación desde la formación y desde el conocimiento del trabajo que se va a desarrollar. Para ello, para invitar a la ciudadanía, a los agentes sociales, al tejido asociativo en general, cursaremos las correspondientes invitaciones y convocatorias públicas en un proceso que vamos a desarrollar también en clave de transparencia, entre otras medidas, va a disponer de un espacio específico en la página web del Ayuntamiento en el que se pondrá a disposición de toda la ciudadanía la documentación e información correspondiente al mismo, y va a tener también una referencia física en lo que es la realidad de la propia oficina del plan habilitada, como sabéis, en la calle Torrene, y que se erigirá sin duda en epicentro también de todo lo que es las labores de información en relación al proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Y con esta invitación, repito, a la ciudadanía, agentes sociales, tejido asociativo a participar en este proceso, como decía, decisivo para la determinación del hecho del futuro, le doy la palabra a Joseba para que baje un poquitín más al detalle de lo que es las características fundamentales de este proceso de participación o programa de participación ya aprobado ayer el lunes.